Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro canal Drogas X. Este no es un canal donde se incite a que la gente tome estupefacientes, ni se incita a que la gente se lucre a base de ventas de estupefacientes. Este es un canal donde se intenta dar toda la información posible al consumidor o futuro consumidor. Dicho esto, pues esta piedra que veis de cocaína la cogí justamente ayer. Ahí hay un gramo con una micra. Esto es con lo que suelo trabajar yo. Este vídeo va también sobre cómo hay que utilizar y qué tipos de cocaína hay. Para mí hay dos tipos de cocaína. Una que cuando, por ejemplo, cuando coges una piedra así y la vas a picar, la picas y parece que haya lo mismo. Pero hay otro tipo de cocaína que cuando la picas se expande y abulta el doble. Esa cocaína es mejor que la otra que cuando la picas parece que haya lo mismo o menos. La otra cuando se expande es porque está más tierna y entonces abulta el doble, se abre conforme lo chafas, se abre, se expande y no queda ninguna piedra. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando la picáis, que lo piquéis bien y no quede ninguna piedrecita. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Una, porque cuando snifes esa piedrecita, pues puede ser que te reviente alguna vena o venita que tengas en la fosa nasal y sangres. Y otro motivo de que hay que picarlo bien, pues porque en esa piedra, si es de las que la cocaína que se expande, igual tú ves que es una pequeña piedra, pero si la picas, igual te salen pues dos tomas de cocaína. Aquí es donde yo resido, pues por ejemplo, este gramo con una micra pues cuesta unos 60 euros, que al cambio del dólar pues supongo que será unos 70 dólares o 70 y algo. Entonces lo que tenéis que tener en cuenta es también a los que vayáis a vender o a gramear cocaína, si vendéis piedras así que son duras, ¿vale? Pues que la bolsa no sea finita. ¿Por qué? Pues porque si la bolsa es finita, es muy fácil que se haga algún agujero, ya que las puntas de la cocaína suelen ser duras, y si la bolsa es finita y es floja, pues por ahí perderá la mercancía. Más cosas a tener en cuenta. Yo cuando suelo coger y la suelo picar, si veis que con la tarjeta no lo podéis picar, pues es recomendable que cojáis un chivato. Aquí le llamamos chivato a los paquetes de tabaco que llevan la fundita de plástico. Lo pongáis por encima de la piedra y con un mechero lo vayáis picando, ya que suelen ser las piedras pues un poco duras, ya que si lo hacéis con la tarjeta, cuando la aplastéis, igual esta bota y te saldrá por todos los sitios piedras expandidas, como veréis en el borde del libro. Bueno, no, aquí no lo veis porque está recortado. Pero si lo hacéis con la tarjeta, igual cuando lo chaféis, entonces digamos que esta revienta y como si fuera una onda expansiva,
sale por todos los sitios volando piedrecitas. Por eso os aconsejo que cuando vayáis a picar una piedra así, pues pongáis un chivato, o si no tenéis chivato, un folio o algo así parecido. Porque en el folio o en el chivato cubrís la piedra y conforme lo picáis, esta, por mucho que intente reventar, quedará cubrida por el chivato o el trozo de papel. Otra cosa a recomendar, yo cuando me voy a hacer las primeras dosis, pues me hago una raya para la parte izquierda de la fosa nasal, por ejemplo, y otra raya para la parte derecha de la fosa nasal. No os recomiendo que os hagáis rayas grandes, porque lo que os pasará es que perdón, es que os espantaréis enseguida. ¿Qué quiero decir que os espantaréis enseguida? Que iréis con los ojos súper abiertos, alterados y ya con paranoias. Eso también según la persona y según el metabolismo de cada uno. Pero es mejor ir con, digamos, con dosis no muy grandes. Y si a los 10 o 15 minutos quieres hacerte otra, es mejor ir así que hacerte una raya de 2 o 3 micras. Pues nada, esto es lo que quería explicar. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna pregunta, pues me la formuláis y si no, pues nada, que seáis felices y hasta el próximo vídeo.